Muy bien, bienvenidos a este su programa Hablando al Aire. En esta ocasión, este podcast tiene como objetivo hablar sobre diversos temas históricos, sobre personajes, científicos, sobre muchos, muchos temas de una manera más ligera, más pública, más introductoria. Espero les guste. En esta ocasión me acompaña Eduardo e Isa. Hola. Muy bien, pues para comenzar vamos a hablar sobre el tema de hoy, Jacobo Grinberg. Yo soy Trinidad Flores, como ustedes saben soy sociólogo y bueno, me dedico a algunos temas de docencia y algunos temas de investigación y bueno, espero que les guste. ¿Qué pasa con Jacobo Grinberg? Es un personaje muy muy interesante, fue un neurofisiólogo, psicólogo egresado de la UNAM, muy controversial, místico, ya que él realizó muchas investigaciones donde quiso aplicar el método científico a temas, a, digamos, procesos que no tenían nada que ver con el método científico. ¿Qué temas trabajó? Bueno, trabajó temas sobre chamanismo, por ejemplo, cómo funciona esta percepción del uso de las plantas, del uso de ciertos seres, ¿no?, aparentemente sobrenaturales, pero que tenían cierta influencia sobre nosotros los seres humanos. Esto realmente funciona, ¿no? Pensemos en nuestro México tan cultural, tan variado, por ejemplo, cuando nos curan del pacho, nos hacen una limpia, ¿no? Y decir, bueno, eso qué percepción, qué influencia tiene en nuestro cuerpo, en nuestro pensar. La meditación, ¿no? Trabajó mucho tiempo sobre meditación y qué influencia tiene esto en el cerebro, pues que era neurofisiólogo. También sobre astrología, ojo, a la diferencia, estamos hablando de la astronomía como ciencia, estamos hablando de la astrología, de esto de qué percepción tiene nuestra fecha de nacimiento, ¿no?, las relaciones que tenemos con nuestro entorno. Y aunque no crean, también trabajó un poco sobre telepatía. Para esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Recuerdo un experimento de Jacobo Grinberg que fue muy difundido, donde metía a dos personas en una cámara magnética, aislada, conectados a una computadora, a sus cerebros. A uno de ellos le ponía o le lanzaba destellos de luz, le ponía ruidos estridentes y eso obviamente lo registraba la computadora. La otra persona que estaba en otra cámara magnética aislada no era consciente de lo que estaba pasando obviamente en el otro lado. También su cerebro estaba conectado a la computadora. Lo interesante es que en el mismo momento en que se enviaban estas señales de luz o sonidos estridentes a la persona que estaba en una cámara magnética, la otra persona también registraba ciertas alteraciones en su cerebro, pero sin hacerlas conscientes. ¿A qué conclusión llegó Grinberg? Bueno, que existe una conexión cerebral entre nosotros, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué, por ejemplo, puedes pensar mucho en una persona? Y esa persona puede aparecer la siguiente semana y decir, ah, justamente estaba pensando en ti, ¿no? Como si la estuvieras llamando con el pensamiento, como decimos en México, ¿no? Eso es algo muy interesante, quería hablar sobre eso rápidamente. Oye, pero, es importante, no sé si lo mencionaste, pero al final estamos hablando de un científico, de alguna manera, que está ligado con lo, pues, no sé, místico, que eso ya es poco común, pero aparte, no sé, lo mencionaste, pero es mexicano. Sí, sí, claro, claro. Un personaje mexicano que me atrevería a decir también poco conocido. Recientemente su pensamiento ha sido como tomado en cuenta, ya que durante el tiempo donde él obviamente estaba presente, hubo muchos detractores, sobre todo desde la ciencia rígida, fuerte, y que es válido también, ¿no? Porque mucho de lo que estamos hablando ahorita pues puede caer en lo paranormal incluso, ¿no? O sea, que bueno, pues es como si estuviéramos hablando de un programa donde hablan de ¡ay, se me apareció la bruja, se me subió el muerto! Pero no es tan así, o sea, yo creo que la validez que tiene Grinberg es que está utilizando la ciencia, bueno, utilizó la ciencia para poder comprobarlo, ¿no? Lo que él pues parecía como mágico, ¿no? O sobrenatural. Okay. Bueno, yo... Como tú lo sabes, yo no sé absolutamente nada de esto. Pero, o sea, no me queda claro cuál era su fuerte de vista. O sea, como que era un todólogo, o sea, cuál es su... Él era un científico. ¿Y en qué años también estamos hablando? Es muy importante, porque tú sabes que también pues, todo eso, la chamanería, todo eso también pues, cae muchas veces en la charlatanería y en la ignorancia de la gente. O sea, a lo mejor también pudo ser muy bueno.
pues por la etapa de años en claro. que estaba pasando México. Bebe, a pesar de que tú dices que no sabes nada, sí eres consciente de muchas cosas de la cultura popular mexicana. Hay una etapa que se le conoce como la nueva era, que fue los años 60, 70, donde obviamente estaba el hippismo, ¿no? Los hippies en México y todo. Entonces, no, pues, la conexión con la naturaleza y todo eso, que está bien, ¿no? Que es válido. Entonces, esa es la etapa fuerte. Obviamente, aquí voy a meter otros personajes importantes de aquella época, que obviamente no pueden no ser nombrados, a los cuales él admiraba y con él tenía como cierta conexión, que es Carlos Castaneda y María Sabina, ¿no? Que es la época donde todos hay que conectarnos con la naturaleza y regresar, obviamente, a nuestras, nuestros principios, ¿no? Al origen. Entonces, sí tiene mucho que ver con su popularidad, a lo mejor creo que eso lo influenció bastante. Acuérdense que somos seres sociales y que la generación o la etapa en la que estamos viviendo, pues influye en nosotros, sí, ¿no? ¿No? Su contexto, ¿no? Claro. A pero a mí me resulta interesante porque es hasta cierto punto como dicotómico, como una antítesis, ¿no? Por un lado soy un científico, pero por otro lado tomo en cuenta todo lo espiritual y lo chamán y demás, que parecería que son situaciones totalmente ajenas. Claro. Inclusive, como decía, contrarias. Sí, incluso se separa, a diferencia, por ejemplo, de Castaneda, donde Castaneda hace como una literatura del chamanismo, con sí, claro. Juan Matos, pues él hace una literatura donde él no le interesa justificar ni comprobar nada. En el caso pues, de María Sabina, pues sabemos que era una indígena zapoteca, que era agrapa, ¿no? O sea, no sabía leer y escribir, pero era muy inteligente, muy culta. Pero tampoco estaba como en este campo, ¿no? De, ay, pues yo soy científica, obviamente. No, sí, pero digo, regresando a mi pregunta. O sea, primero me gustaría conocer, o sea, como, ¿qué décadas? O sea, sí es del siglo XX, ¿entiendes? Sí, claro. Digo, yo me imaginaba más antiguo, porque yo no sé. No. Y pues, su ciencia o lo que él estudió, ¿cuál es la base y a dónde lo llevó? Okay. Muy bien, él nace en 1946, obviamente su fuerte pues, es la nueva era, 70s, 80s, okay. Es como su etapa más fuerte. Él es de vocación o de formación es psicólogo por la UNAM, ¿no? Okay. Aquí en nuestro país pues, saben que la UNAM tiene ahí hay un detalle muy interesante. En 1994, el 8 de diciembre. Ah, en 94, es en pleno salinismo. Claro. No, y eso, creo que eso que dice el contexto histórico suma al misticismo de lo que pasó con él. Okay, él se va a ir de viaje a la India, aparentemente. Prepara todo, pero nunca llega al aeropuerto, ni está en su casa, ni está en la UNAM, que funda el INPE, ¿no? Que es el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, tampoco está ahí, ¿no? O sea, de momento desaparece. No lo encontraron. Y no lo han encontrado. Ah, no, se lo han hecho. Jamás lo encontraron. Desapareció. Sin huella. Desapareció. Eso es lo interesante. O sea, nadie sabe qué pasó con él. Y claro que hay teorías de conspiración. Muchas teorías. De que lo desaparecieron precisamente porque todos estos estudios que estaba haciendo, pues como siempre, estaban pues desentrañando o mostrando ciertas cosas. Sí, el gobierno no quería que supiera y eso envuelve mucho. También creo que, aparte de que se dedicara eso, el personaje de Greenberg como en ese misticismo de, pues también le da credibilidad inclusive al haber desaparecido. Claro. Mira, hay desde las teorías, como dice Eduardo, que van desde casi alcanzó la iluminación y se desapareció. Sí. ¿No? Y como en su novela El Prototipo. Hasta, obviamente, unas más creíbles, ¿no? El gobierno mexicano desapareció porque, salinismo, obviamente, sí. Aclaro, sí. Salinismo. Ahí, por el perro. Salinismo. Sí, él estuvo vinculado, de hecho, sí. con la política de manera como indirecta, ¿no? No fue reconocida. Hay por ahí evidencias de que tuvo contacto con varios presidentes y expresidentes. Entonces, esa es una teoría como más creíble, ¿no? El gobierno mexicano desapareció porque sabía muchas cosas que no debería saber, ¿no? Acuérdense que en México el conocimiento es poder y pues hay cosas que no se deben de saber. La otra es obviamente la una que aparentemente es la más certera,
que Estados Unidos, ¿no? Y la CIA sabían sobre sus descubrimientos, sobre su teoría de la teoría sintética. Y obviamente pues se lo llevaron para trabajar con ellos y lo desaparecieron, ¿no? O sea, esa es como otra. Y bueno, pues unas mucho más descabelladas todavía de que tan solo iluminaciones que casi casi llegaron los ovnis y como serían muchos celular, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso es mucho más ambiguo todavía de lo que hemos hablado. Pero sería bueno que como decía Zach, o sea, igual conozco algo, tampoco soy experto en él, ¿no? O sea, ¿por qué, y para todos los que nos están escuchando, por qué es tan importante? ¿O por qué hablar de él? ¿Por qué realmente alcanzó una trascendencia que fue relevante su desaparición, por ejemplo? Porque si hubiera sido cualquier tipo, no sería ni siquiera importante, ¿no? Sí, claro. ¿Qué postuló? ¿Qué experimentó? Yo también quería saber, ¿qué dejó aquí? ¿Qué le dio esa trascendencia para que al día de hoy sigamos hablando de él cuando, pues, ni siquiera, por ejemplo, quizás lo conoce, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo y resonando en la gente, ¿no? Bueno, primero hay una herencia bibliográfica importante, ¿no? Yo escribí muchísimos libros. Hay una, como 46 libros, ¿no? Que escribió, ¿no? Imagínense, ya tenía una producción importante. Bueno, podríamos decir, bueno, una ¿y qué? Una ligera, ¿no? Escribir, ¿qué? O sea, no escribir no te da como la trascendencia, ¿no? No. Sino más bien de qué escribió. De una forma muy simple, él comprobó, como ya muchas veces se había dicho, como en esta percepción como muy mística, de que nuestro cerebro, nuestra mente, es capaz de sanar, de curar, y si no es capaz de sanar o de curar cualquier malestar en nuestro cuerpo, es capaz de aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo dice, no sé, el misticismo oriental, budista, y bla, bla, bla. Sí, claro. Obviamente, o sea, como algo así como mente sobre cuerpo. Ajá, sí. Pero solamente era como solamente filosófico. Solamente sugestivo. Ajá. Budista incluso, ¿no? Pero no. Sí. Pero no comprobado científicamente. Sí. Esa es una enorme diferencia. O sea, a ver, yo padezco tal enfermedad, ¿no? Que mi cerebro puede, bueno, mi mente, mi cerebro como tal, o sea, aquí la otra vez la creación entre mente y cerebro. El cerebro es algo físico, ¿no? Nuestro, sí, ¿no? Y la mente, pues, justamente el proceso que logra hacer la conexión de nuestras neuronas, que nos da como resultado los pensamientos. Sí. Entonces, para él, lo importante era que nuestro cerebro, nuestra mente, ambos podían curar o sanar cualquier enfermedad, y si no eran capaces de hacerlo, eran capaces de aceptarlo, y el aceptarlo implicaría eliminar el malestar que provoca esa enfermedad. ¿Y eso qué tiene de importancia? Bueno, pues porque se derrumbaría la industria farmacéutica, ¿no? O sea, no hay necesidad de consumir entonces. Y ahí es donde toman fuerza, claro, las teorías de conspiración. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque obviamente si se derrumba la industria farmacéutica, ¿no? O sea, ahorita con lo que estamos viendo lo de la pandemia, pues la industria farmacéutica, ¿no? O sea, después del colapso que había tenido, pues ahorita obviamente regresó con una fuerza importante. O sea, entonces él tenía como ya ciertos estudios, comprobaciones, claro, muy fuertes hacia la salud, uh-huh, que era lo que... ¿Por qué estudió este hombre? Primero estudió psicología, pero después estudió neurofisiología, que estudia cómo funciona el cerebro, ¿no? Okay. Entonces, él logró entender, por ejemplo, la importancia que tenía la meditación, ¿no? Lo que puede desarrollar en nuestra mente. Nuestro cerebro tiene millones de, o sea, millones y millones, ¿no? 100 mil millones de neuronas, un adulto aproximadamente. Es un dato. O sea, aproximadamente, ¿no? Se ha verificado. Entonces, imagínense 100 mil. Yo conozco los que no creo que tenga tanto. Pero imagínate 100 mil millones de neuronas. Para, por ejemplo, yo hacer este movimiento de pinza, se conectan millones de neuronas. Sí, bien, claro. Entonces, alguna vez venía como esta postura de, bueno, ¿sí se conectan todas las neuronas o no? En realidad sí se pueden conectar todas las neuronas, en cada movimiento, en cada idea, sí se conectan. O sea, si usamos todo el cerebro, porque dicen, se usa el 10% de nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué pasaría si usáramos el 100% de nuestro cerebro? Bueno, en realidad sí se usa nuestro cerebro. Sí, y eso es cierto, profe.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué, yo realmente yo ocupo... No, más bien... Yo ocupo un 5% de culo. No hago... ¿Y eso cuando estás haciendo...? No hago acciones muy... ¿Cuando hago una división o una raíz cuadrada? Sí, sí, no hago acciones muy inteligentes, pero... ¿Eso qué tanta comprobación tiene eso? Porque yo siempre lo escuchamos. Sí, claro. En realidad sí se usa todo el cerebro, pero como por partes, es decir, ahorita estoy... cada hemisferio ocupa, pero sí ocupamos nada más una capacidad muy limitada. En cada acción sí, pero que se usa todo el cerebro se usa. Entonces, justamente lo que dice Greenberg es, ¿podemos interconectar nuestro cerebro? Sí. O sea, interconectarlo y eso permitiría... ¿no? Hay una película que se llama Lucy. Es una película como de ciencia ficción, de una chica que... sale la esta... la Scarlett, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Entonces, es una... Bueno, aquí sí, la estimula, ¿no? A las que pasan droga, ¿no? Entonces, quiere pasar droga, se la traga, pero obviamente dentro del estómago se le revienta la droga, es una droga sintética, y hace que su cerebro comience a funcionar al 100%. Bueno, o sea, detrás es una droga que te potencializa. Como bueno, como más que existen hoy en día, pero esta como que potencializa tu cerebro en particular para empezar a tener otro tipo de visiones y habilidades intelectuales, físicas, muy cabrón. Sí, claro, todo. Entonces imagínate, le meten un pinche chocho de este tamaño, se le revienta, entonces le empiezan a madrear y se le revienta adentro. Entonces le revienta todo, así como un kilo de... Después de morirse, sí, un kilo se de... potencializa todo su... Sí, no, pues está a punto de morirse, ¿no? Porque no, o sea, su cerebro no está como capacitado para recibir esa carga. Pero, pues empieza a... O sea, como... Si no estoy mal, creo que estas puede ser como teletransportaciones. Entonces, está chido, o sea, porque sí, no, está buena la película. O sea, puede teletransportarse y tiene habilidades muy cabronas. Y creo que juntan hasta científicos para, pues, como para ocuparla y se ponen cosas buenas. Sí, de hecho, de eso tiene que ver con obviamente esta película. Es una película de ciencia ficción que busca como fundamental en la película, pues esta de que qué pasaría si nuestro cerebro funcionara al 100%, ¿no? Entonces, lo que hace esta teoría, Greenberg la desarrolla, la tenía como hipótesis. La desarrolla cuando conoce a la famosísima Pachita, ¿no? La Barba de Guerrero, que es una chamana. Pachita. La Pachita de aquí, no. Esa es la Pacha. Esa es casi pensar de forma diferente, ¿no? No, más bien, Bárbara Guerrero es una chamana mexicana que hacía operaciones, ¿no? Operaciones con un cuchillo de monte. Entonces, pero que alguien ocupaba acá medicina alternativa. Bueno, lo que ella decía, sus hierbas, ¿no? Y todo sí, eso. Sí, sí. Suena como una gran historia. Yo la verdad es que cuando lo escuché es poco creíble porque. Pero sí, o sea, ¿también la Pachita es mito o cierto? No, sí existió. Sí, pues no. Aquí la diferencia es que sí existió, o sea, que no. A ver, por eso les decía, hay que apartar a Grindel, por ejemplo, de Castaneda, ¿no? Porque Juan Matus. Pues es un personaje, o sea, pudo haber sido un chamán real o una mezcla de chamanes, pero nunca se pudo comprobar la existencia de Juan Matus en la literatura de Castaneda. El caso de Pachita es diferente. Okay. No, porque Pachita sí existió, sí hay muchas personas que afirman que fueron atendidas, operadas. Sí, por ejemplo, daba remedios como... Pero no, no se te recetaba hierbas y un tecito, no, o sea, te operaba. Bueno, el mayor, así, un cuchillo, no, operación, fue arcaico, sí, con un cuchillo de monte, o sea, un cuchillo así de, sí, no tan de cocina, pues. No, nada de eso. Tenía poderes de curación, según eso. Entraba la misticona. Sí, obviamente, entraba el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, en su cuerpo, y era el que operaba. O sea, ella como que perdía la conciencia en la noción del tiempo. Y, bueno, depende, tú decías depende porque, por ejemplo, para curar tu alcoholismo, que me sabes. La tendencia, notorio. Evidente. Lo que hacía, bueno, hay un pasaje, porque bueno, está el libro de
de Pachita, ¿no? Que escribió Grinberg, donde dice que, bueno, a una señora llega muy agobiada, ¿no? Y dice, Pachita, ¿qué crees? Que a mi esposo le gusta mucho beber, ¿no? Pues bueno, ¿sabes qué? Pon clavos oxidados en un vaso con agua y déjalo, ¿no? Y ponlo casi casi en la luna llena. Con bacacho. Todo esto con bacacho. Con bacachito. Y entonces lo beber, ¿y iba a dejar tomar? O la teta, ¿no? No, entonces era así, así, los remedios. No, porque salen piedras a los riñones. Entonces era así como el remedio, ¿no? Pero yo sí he escuchado de ella y es como muy acertada, que es real. ¿Realmente esto está verificado? O sea, ¿en qué punto eso es real? O más bien es como es leyenda urbana, ¿no? Como es que ella cae. Era como un misticismo. A lo mejor sí existió la señora, pero. Yo lo veía él caminar sobre agua ahí, en el deportivo, pero pues claro, estaríamos 12 veces encima. Exacto, exactamente. O sea, ¿qué tanto realmente es algo realista pensar en eso? ¿No? Bueno, ahí, obviamente, por eso es tan interesante el personaje de Jacobo Grinberg, ¿no? El último documental que llegué a ver sobre Grinberg, que salió, en realidad, su esposo, bueno, una de sus parejas, es decir, ah, era poliamor. Sí, bueno, le gustaba. Ah, tuvo varias parejas, ¿no? Jacobo. Ah, sí. Yo solo sabía, o sea, eso ya es para duda. Yo por ahí también quería saber eso, o sea, su descendencia de este hombre. Sí, tiene. Bueno, Tusha es su hija que ahorita tiene como el control de la publicación de sus libros y la venta de sus libros. Si quieren conseguir sus libros, pues ahí está haciendo la promoción de Tusha. Ahí la pueden contactar. Ella es su hija y ella es la que ahorita es la que está descubriendo. Sí, la que está descubriendo. ¿Cuántos hijos tenía? Bueno, oficialmente yo sé que. Reconocidos. Tusha, ¿no? Nada más. Sí, de ella hay otro de sus hijos que, bueno, que también se apellida Grinberg, pero que no tuvo solo uno, pero hay dos. Bueno, o sea, oficialmente, pero estamos hablando de oficialidad, ¿no? Okay. Porque tuvo ahí también. ¿Cómo le digo? Grinberg tuvo como muchos contactos, de hecho tiene por ahí, creo que un actor de conocido también fue su medio hermano, por ejemplo, de Grinberg. Alfonso Sayas. No. Bueno, no tengo el dato porque justamente me están preguntando cosas que no vengo preparado aquí en mi Biblia. Pero bueno, sí, tiene por ahí, incluso hay una entrevista de este personaje. ¿Sí tuvo su incursión en la farándula? No, más bien sus hermanos, sus medios hermanos. Es como su vida es medio trágica, su mamá muere cuando él es niño, él la tiene que cuidar siendo niño. Es decir, su procedencia, digo, por el apellido, ¿de dónde? Sí, es extraño. Es judío, él nació siendo judío. Pero después abandona el judaísmo y se va al catolicismo. Pero más allá de eso. Y eso le genera muchos problemas, sí, pues, obviamente, de su familia, y entonces ahí vienen como muchos conflictos. Pero nacionalidad, o sea, ¿es descendencia alemana, algo así? O, no se sabe. Así me sonaría. No, el librito no viene tampoco. No viene mi libro, no. O sea, me están haciendo preguntas como ya de: ¿y cuánto arroz comía Grinberg para alcanzarle el oficio? No sé. Son las justificaciones. Eso no sé qué influiría en su teoría, pero podría ser, ¿no? Podría ser que tenga una relación directa. Bueno, ¿en serio no sabes la nacionalidad? O sea, no, o sea, la descendencia. No. O sea, ¿en qué barco llega? No, sé que era judío. Sé que era judío y que se volvió al catolicismo, y eso le generó muchos conflictos a Grinberg. Pero no sé realmente dónde. Y yo creo que uno de los grandes postulados de Grinberg es que nuestro cerebro funciona de tal manera que esta realidad que nosotros percibimos es construida. ¿Cómo les diré? Cuando él trata de explicar cómo se construye la conciencia, es decir, cómo soy consciente que estamos ahorita en un podcast aquí en el estudio del Liceo Libre, con Isaac y con Eduardo, bueno, pues eso es lo que hace el cerebro, es darle como una interconexión de neuronas, ¿no? O sea, mi cerebro está trabajando para hacerme a mí consciente de que estamos aquí en este momento. Pero dice Grinberg, ¿qué pasaría si nuestro cerebro aumentara su interconexión neuronal?
O sea, que en lugar de conectar los 10 millones de neuronas que necesito para estar consciente ahorita, aumentaría. Que justamente es lo que en su momento Castañeda hablaba con Matos, ¿no? Y con el estado alterado de la conciencia, ¿no? Intenta conectar más, que es lo que hacen las drogas, ¿no? Intenta conectar más, por eso terminan generando daños, porque pues hacen trabajar de más el cerebro sin hacerlo como controlable, sino como algo que no puedes tú controlar, que solamente sucede por solo los estrés, por la ingestión de la sustancia, ¿no? Entonces, si hago un domingo tuyo, ¿no? Entonces, algo así. Si alteras un domingo, pues, si alteras el nivel de conciencia donde tú se conectan más neuronas de las que se necesitan conectar para saber lo que estamos haciendo aquí, podrías llegar a niveles mucho más elevados que podrían permitirte ver cómo esto solamente aparece de manera consciente, ¿no? O sea, entonces podríamos crear redes hipercomplejas de interconexiones neuronales que podrían permitirnos ver como los Thundercats decían, más allá de lo evidente, ¿no? O sea, podríamos... ¿Qué es lo que hacía Pachita? Referencia que revela la edad, por cierto. Sí, por cierto. ¿Qué es lo que pasa con Pachita? Pachita podría interconectar más neuronas y, por ejemplo, dice Grimmer que podía materializar objetos que no estaban ahí. Por ejemplo, estaba operando, ¿no?, a Eduardo, estaba acostado a Eduardo, sacaba su cuchillo de monte, lo ponía, dice que ni siquiera alcanzaba a tocar la piel se abría, sacaba el órgano, no sé, el hígado, y pues, como es alcohólico, es la cirrosis, y con unas tijeras de metal lo cortaba, se lo quitaba. De hecho, eran barrilito. No sé si la marca era barrilito, pero seguramente, porque son las buenas. Sí. No, entonces, las polleras, seguramente. Sí, o la pollera. Sí, ya me suena súper. Sí, ya, ya. Muy poco creíble. No. Deja de terminar de contar mi historia. No, ¿cómo era la operación de Pachita? Según la narración de Greenberg, en el libro Pachita. O sea, entonces terminaba de cortar, suturaba y. ¿Ah, eso lo dijo Greenberg? Sí, lo dijo en un libro. En el libro de Pachita. Ya me estás tirando. Entonces ya lo cerraba con las manos. O sea, no suturaba. No, no, no. Con las caricaturas, así. Y entonces lo sacaban del cuarto y bueno, pues esperaban que se recuperara después de 4 a 6 horas que estuviera descansando, ya salía de camino. Obviamente. Ah, esa parte de recuperación. Sí, pero no. Obviamente no había. Esas ambulatorias. No había pues obviamente esterilización de nada de los instrumentos. O sea, todo eso es muy cuestionable. Varios antropólogos quisieron, sí, o sea, no por si fuera evidencia, esa fecha no sé, o sea, no había un video, sí, no podían hacer un video para que realmente, sí, porque ya estábamos ya en la, sí, o sea, no es como que no hubiera cámara, sí, para que él te creyera y no estuviera ahí. Sí, varios antropólogos, porque qué estamos hablando de 60, 70, sí, la Fayuca había, querían fotografiarla, hay fotografías de hecho en internet, sí, pero de ella operándose. Ah, eso sí, no lo he visto, pero ya en el IMSS, ¿no? ¿Cómo? No, pero pollo. No, en serio, sí, pero hay fotos. Entonces, ¿sí validan algún video que...? No hay video. Yo solamente he visto fotografías. ¿Alguien más, aparte de Greenberg, validaba eso? Sí. Y aparte de la familia de Pachito, claro. Bueno, aquí metemos a otros autores que ya... también han caído en esta mala fama, como dice Sivisa, sí, que son obviamente Alejandro Jodorowsky y Freixedo, quienes sí, ellos dos... Freixedo, pues él era jesuita, puedo decir, ya... Bueno, que lo estamos diciendo un montón, ¿no? Sí, pero bueno. Okay. Freixedo era un jesuita que fue excomulgado para dedicar justamente a estos temas del chamanismo, de la ufología. ¿Todos estos son mexicanos? No, ya. No, Jodorowsky es chileno. Jodorowsky es chileno. Chileno. O sea. Latinoamérica. De la zona, son de la creencia sí, mexicana. Sí, sí, sí. Alguien de la NASA no me iba a decir. Lady Pachi. Hay algunas investigaciones de antropólogos. Hay algunos antropólogos norteamericanos que sí vinieron a investigar a Lady Pacha. Sí. Bueno, para ver cómo funcionaba esto de las operaciones. ¿Y quién? ¿Se sabe algo de Lady Pacha o ya murió? No, ya murió hace mucho tiempo. Después. ¿Era más grande que Greenberg? Sí, que Greenberg, sí.
Sí, de hecho, muere Pachita y, bueno, según el pensamiento cultural de Pachita, era una mujer que operaba, después seguía un varón, después una mujer, y así iba como la... O como la desgarnación, ¿no? Sí, sí, el espíritu de Cuauhtémoc, sí, de Cuauhtémoc, al último estaba pesado, sí, intenso, sería se iba... Como la Cuauhtémoc, porque en cualquier momento estamos hablando ya de Trejo, ¿no? Porque... Ah, no, pues, no es malo, no, no, se está haciendo un doctor, que ahí bueno, sí, porque Trejo, a mí no me cuento, ¿sabes? O sea, a mí eso es lo que me parece interesante, el científico empieza a entrelazar todos estos temas. Sí, sí. Y sí, de sí, chamanes sí, y de pachitas. No, pero eso yo, fue mi pregunta. Está interesante, la verdad es que me pareció un personaje como muy sui generis, o sea, no es como que hay muchos. Tiene mucha relevancia. Yo solo he leído un par de libros, la verdad son pues, interesantes, hasta complejos. Y la verdad es que tiene un tema de un misterio bien interesante y creo que eso ha ayudado mucho a que sea más famoso. Claro, sí, obviamente. Pues es el rockstar de, sí, del chamanismo, ¿no? Porque su muerte, obviamente a los 30 años, sí, no, 27 años, pero potencializa, ¿no? Aparte de todo, claro, eso, toda esa onda, ¿no? Porque, el poder. No, bueno, estás diciendo su muerte, pero no se. No, 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 su muerte, su desaparición. Ajá. Es más interesante. Porque igual, ¿sabes? Tenía cuando lo. Pues déchale lápiz, le hicieron el 46 y lo. Desaparece en el 94, ahí es la similar, ya, pues, sí, muchos, ¿no? Muchas pachitas encima. Sí, no, no, claro, así 3, 4, no pago. No los pago. Bueno, a ver, ese es como muy importante, ya que si lo tuviéramos en vida, podemos preguntarle, cuestionarlo y poner en tela de juicio, sí, sus, claro, investigaciones. ¿Dónde está Pachi? ¿Dónde está la pachita? Él tenía un laboratorio de investigación. O sea, no, era un laboratorio de o sea, que en su momento sí le hacía por un lado. Y por el Conacyt. O sea, en su momento el gobierno sí le, me imagino que le dio. Bueno, la UNAM es autónoma, ¿no? O sea, la UNAM es autónoma y, bueno, la parte del Conacyt, bueno, que también, o sea, el INPEC lo financió UNAM y Conacyt. Hay muchos como, recientemente, justo, han salido como con esta apertura de los documentos de la CIA. Apareció. Será para un tema después. Artículos. Sí, los ovnis son, son, sí, son validados. Artículos de esas cosas de la CIA. Aquí se guardan. Artículos de Gilbert, justamente. Sobre en serio. O sea, la CIA, en su libro negro, ahí aparece su nombre. Aparecen algunos artículos de Gilbert. Sobre eso se puede inclusive consultar, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente. ¿Es público? Sí, 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 obviamente. Solo que sepas inglés, bueno, obviamente. Tú no tienes el corte americano. Obviamente tú tienes el corte americano. Entonces, just of course. Entonces, creo que eso justamente va a validar como el pensamiento de Gilbert, porque, a ver, si fuera como Asato lo mencionaba, ¿no? El chamán que tendría que dar unos mejores y como dices tú, un charlatán, pues no tendría esta trascendencia. Es que cae en eso, cae en eso. Me lleva a otras ligas, está hablando de operaciones, o sea, ya materializar cosas. O sea, por eso digo, ¿y tú qué estás haciendo? Ya no estás dando medio, no estás dando té. Carlos Trejo nada más mueve y cierra puertas y mamadas así, ¿no? Pero por eso digo, este lo lleva más cabrón, o sea, entonces digo, es cuando yo... Yo tengo una duda, súper interesante. Sí que estamos por cerrar, pero me surge una duda que sería importante para esto que comentes. Carlos Trejo no tiene credibilidad alguna. No. Vaya, su parálisis. Pero fuera de él, no hay ninguna. Pues es pura diversión. Pero ¿por qué Greenberg, a pesar de que sean postulados tal vez hasta más locos o un poco creíbles o fuera de nuestra realidad que el mismo Trejo, ¿por qué sí tiene una credibilidad y una situación que hay gente que valida su pensamiento, que tiene esa trascendencia y que no es considerado un payaso o una charlatán? Un charlatán. Exacto, ¿por es qué eso. Tiene un peso. Que sí tiene un peso más. Que lo valida más como hasta un científico que como un charlatán. O sea, ¿cuál es esa clave de Yo creo que tiene que ver, sus investigaciones actualmente tienen muchísima trascendencia. Yo creo que tiene que ver con la crisis epistemológica que sufre la ciencia en general, ¿no? O sea, la verdad es que yo no sé ni qué. Justo lo voy a decir. Sí, como seis crisis y no sé ni qué se trata. Ok, pero, a ver. ¿Qué es epistemología? Oh, a ver. Rapidísimo. La ciencia actualmente
tiene una, ¿cómo le diré? Como una... Es como le explico a taditos, es como usted... No, o sea, digo, la ciencia actualmente tiene una importancia trascendental en nuestra vida, que si escuchamos algo que dice, está científicamente comprobado, ¿qué? Lo que sigue lo creemos absolutamente. Sí. O científicos de tal lugar, de tal universidad, descubrieron ¿qué? Y lo creemos lo que sea, ¿eh? Que si te comes esto te vas a... Ah, no, pues digo, creo que el sistema ha trabajado así por años, ¿no? Sí, pues, recientemente. Hace 2010 y a 2021 años, pues, en el régimen que vivimos hoy en día, ¿no? Sí, entonces... Por eso lo dices. No, lo que voy es que... Sí, no, pues hay cosas que yo soy antirreligioso, ¿no? Mamá, no me hace esto, pero. Sí, y que queríamos. Fuiste bautizado, así que. Yo fui bautizado. Pero me estoy buscando como excomulgado. Porque es algo que voy a decir. Yo una predicción. Por sangre. Nuestro siguiente programa va a ser psicoanalizando a Isaac. ¿Vale? Entonces, bueno. 2021 años, gente sigue creyendo que alguien resucitó y que creó este mundo. Entonces te digo, o sea, no me suena descabellado que alguien te diga hace 50 años, esto es por esto, ¿no? Pero sí están sustentados en situaciones diferentes, porque eso lo sustenta fe y una creencia. Bueno, y esto es, se supone que lo está planteado. El Vaticano dice que tiene hasta su escroto de Jesucristo. No te dices. Pero bueno, creo que. O sea, le digo, dispara función. No has escuchado eso que tiene, no, según el. No sé qué problema es. No, o sea, el Vaticano jura que ellos tienen el. Los secretos del Vaticano. De Jesús, ¿no? El escroto de Jesús. Esa era tu banda de punk. No, o sea, lo que te digo, o sea, es lo que dices, o sea, también esto, la religión según está bien sustentada, ¿no? Pero es que la ciencia lo planteó, pero la humanidad. Final lo mismo, ¿no? Porque está planteando una verdad. La humanidad es 100% sustentada por más de claro, obviamente la diferencia es que la. Es 100% maleable. La diferencia de la filosofía con la ciencia es que obviamente la ciencia no habla de una verdad absoluta, ¿no? Sino habla de una comprobación de lo que está sucediendo allá afuera y que puedes tú verificarlo. Entonces, yo creo que una de las razones, y eso es solamente mi opinión, y solo porque respondo a sus preguntas, es que esta crisis de la ciencia que se dio en general, ¿no? Lo vemos ahorita con esto de las vacunas para el COVID, ¿no? ¿Cuál es mejor? Y que en realidad solamente es por las marcas, y que la CanSino, que la China es igual de buena que la Astra, o que la Pfizer, o la Sputnik, que es solamente una cuestión de mercado. No, o sea, a eso va. Estamos hablando ya de algo... muy, muy excesivamente científico que está en crisis, es decir, que se derrumba, pues, sí, que no es capaz de sostenerse y decir, bueno, pues ya estoy vacunado contra el COVID, entonces ya. Sí, te digo, todo el sistema mueve, ¿no? O sea, pero bueno, al momento de vacunarte y ponerte una moneda para ver si lo que es que todos, según nos están vendiendo magnetos y la madre, y, o sea, todo es conspirativo desde hace. No, es que desde hace, o sea. Desde hace 2019 años, 2021 años, todo es conspirativo, ¿no? No, pero ¿qué tiene otro punto? A lo que voy es que... Lo dices bien, o sea, estamos buscando... Hay una crisis de credibilidad, por claro. De alguna forma, o aterrizándolo un poco más, una crisis de credibilidad inclusive en la ciencia que pondera este tipo de otras creencias, ¿no? Porque ahorita lo mismo, lo dijiste un poquito, o sea, las vacunas, hace poco nos vacunamos, porque treintañeros, pero... Perdón, sí, se lo dice. Pero vamos, o sea, y tú, nosotros escogíamos, oye, sabes que no nos queremos poner esto, vamos a ir a buscar la otra. Pero la realidad es que nos reíamos cuando nos vacunaron, porque todo fue en función de pues, lo que escuchas, lo que medio lees y lo que encuentras en internet. Y la realidad es que no hay una real certeza de cuál es la que te va a dar. Y eso sí habla de una crisis fuerte en la ciencia, porque no solo es la ciencia como. Pues objetiva. Estamos hablando que hay inclusive situaciones políticas gobiernos. Que pueden afectar. Oye, no, tal vez la rusa es muy buena, pero Estados Unidos no le conviene. O sea, y se empiezan a hacer un embrollo. O sea, pero ¿cómo gobiernos se prestan a decir,
Ah, si estás vacunado de esta vacuna, no puedes pasar el país. Es que eso voy. O sea, son temas políticos que ensucian la ciencia. Y que por eso tiene ese tema de, como dices, esa crisis. Entonces entiendo que el punto es la crisis de la ciencia y de su credibilidad le dieron lugar a Jacobo Greenberg en ser esa otra, esa alternativa a la verdad, esa otra verdad que puedes creer o no, pero ya una alternativa pues viable, porque ya no crees en la ciencia. Sí, sí, sí. O ya no crees del todo en la ciencia, más bien, ¿no? Sí, 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 hay obviamente. Y viene esta, como esta luz. Que suena contradictorio, porque la ciencia tendría que ser certeza, ¿no? Ahora, creo que también tiene que ver con muchas realidades individuales. Lo que tenemos en la posmodernidad es una individualidad exacerbada. Entonces, ese concepto le encanta. Entonces, sí. Ese puede ser otro tema del programa. En el doctorado, una vez, bueno, me acabaron con ese de ese posmodernidad. Pero esa parte de profesores doctores. No, doctor. Otros doctores de los podcasts. Doctor. Muy bien, me gusta. Doctor, adelante. Bueno, continúo. Que no soy doctor, ¿verdad? Pero soy maestro. No, 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 pues tienes una doctorado. No, lo concluí. Justamente. Ah, sí, es un contra, No, no, pero. El punto es. Cortamos ese cachito que de Don Juan y doctor. Bueno, el punto es que esta individualidad permite, como entender, bueno, ver. La ciencia o la dice que si me como esto, a mí me va como a engordar, ¿no? Y lo que tenemos actualmente en nuestra realidad es que no, a ver, cada cuerpo es diferente. Entonces, a lo mejor a ti, si comes pan, te va a engordar, pero si él come pan, a lo mejor a él no lo va a engordar. Entonces, hay una individualidad muy exacerbada, o sea, muy exagerada, por decirlo de una manera más fuerte. Me estoy atreviendo a decir muchas cosas. Donde puedes decir, bueno, a ver, entonces, si lo vemos desde esa manera, cada cuerpo reacciona diferente a cada sustancia. Es decir, a lo mejor a ti el alcohol no te produce un estado alterado de conciencia donde no puedas perder la conciencia en la que estás. Y si yo quiero demasiado alcohol, yo me pierdo y al otro día no sé qué pasó. O poquito. O poquito, mucho. Perdón, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los cuerpos son individuales. O sea, esa individualidad. Sí, acá aquí le pega diferente el alcohol. Y eso tiene un sustento que dice. Bueno, entonces, si a mí me dicen, es que está científicamente comprobado que si comes, si utilizas sal del Himalaya, vas a obtener los nutrientes necesarios, a diferencia de la sal de mesa que comemos vulgarmente, dices, no es así, porque si depende de tu organismo. Claro, depende de tu organismo, Pero eso, como deja entrever que las personas necesitamos esa certeza y la buscamos. O sea, buscamos en la religión o en la ciencia alguien que nos dé certidumbre. Sí, y por eso pues todas las grandes marcas y religiones. Y todo esto por Jacobo. Pero bueno, a salir yo te pediría, ya para cerrar, ¿eso me dices en media hora? Una recomendación muy clara para la gente. O sea, ¿qué tipo de sal? ¿Si la de Nueva York o la Veneza? ¿Sputnik o Cancino? No, pues qué material, ¿no? Porque la realidad es que ahorita, creo que eso va a ser a lo largo de todo, es tu opinión, es nuestros comentarios, nuestras opiniones, pero de todo es muy subjetivo, ¿no? En muchos casos, de cómo lo percibes, porque para mí podría ser un timador, para ti puede ser un científico muy, muy validado. Entonces, para que no se... Y creo que eso es algo que a mí sí me gustaría transmitir con el podcast, ¿no? Que la gente piense, lea, investigue por su propia fuente y realmente se genere un criterio personal, ¿no? Que esto sirva como una situación de generar curiosidad, porque realmente ellos generen su propio criterio. ¿Qué recomendarías un par de libros de Jacobo Greenberg que decir estos son pieza fundamental para no leer los 26 o no sé cuántos dijiste que tenía? 46, 52. O sea, ¿cuáles son algunos que recomendarías para una entrevista en inglés? Para que alguien diga, yo ya conozco un poco a Jacobo Greenberg y yo me puedo formar un criterio, y no necesariamente es el criterio de Trinidad, el doctor Trinidad que me está planteando el escenario, sino es mi criterio, ¿no? Sí. Igual no los leen, pero al menos nosotros cumplimos con ese punto. Bueno, sí, el podcast de Hablando al Aire, justamente cuando estábamos discutiendo, porque discutimos previamente sobre cómo podemos hacer, ¿no? Sí. Que no parezca así, hay como todo un trabajo detrás de semanas de discusiones. Meses, diría. que es justamente que este podcast sirva como un detonante
para que las personas, ah, pues me interesaría conocer este tema o sobre eso. Ay, ¿a poco eso sí pasó o no pasó, no? Porque como hace rato reconocí, ¿no? Como muchas de sus preguntas no las pude contestar porque no las conozco y sería absurdo decir, ah, sí, tuvo 10 hijos, se llamaba Juan, y para uno, Juan dos, y, o cosas así, ¿no? Que no conozco, ¿no? ¿Y para qué me voy a meter en camisa de once varas? Ese es como el objetivo de Hablando al Aire, ¿no? Que es el primer programa, que sea un detonante para que justamente les interese como otros temas. Y la propuesta, la otra propuesta es qué se puede leer, ¿no? ¿Qué se puede leer? O ver, ¿no? O sea, simplemente no sé, para que conozcan. Bueno, el documental más reciente es el del secreto de Jacobo Grimm. Es bueno, muy bueno. Que al fin y al cabo termina diciendo que, bueno, hace como un análisis de todas las teorías que tienen como más vigencia. Y al final dice, pero es lo que tú crees, ¿no? Entonces te digo otra vez al aire. Justamente. No, pero está bien, porque si no es buscar de nuevo, ¿sí?, una certeza en un director. Pero bueno, en fin, el tema es ese documental recomendado. Sí, es muy bueno. Yo, eso sí yo lo valoraría. Yo ¿Hay documental? Pues sí. Hay documental, dice, no es una serie que de 20 capítulos. No, es bueno y de hecho está para verlo de manera gratuita. Sí. Una aplicación que se llama Filmin. Sí. Es gratuito. Entonces, sí, está de acceso fácil. La verdad es que es interesante. Eso sí, Eduardo va a poner su nueva cuenta abajo para que puedan acceder. Bueno, la otra es, ¿qué libros yo recomiendo? Bueno, a ver. Ya para cerrar rápido. Aquí tenemos top 3. Ya fue catalogado como el tops. El tops. Primero, yo creo que si tú quieres conocer... Algo increíble. Ah, bueno, a eso voy. Si quieres una parte humana... No, pero no, 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 no. Una parte humana sería probablemente... Sí, yo sabía que es por eso, ¿no? Es que ya estás atendiendo. El prototipo es una novela que es la última que escribe, si no me equivoco. Y es una novela donde habla de como ya su última... Pues, ya es un Jacobo Grimm muy maduro. Entonces, ah, sí, ya sí, es lo que él quiere, es una novela. Está pesado, ¿no? Y obviamente las previas, bueno, de Pachita, así se llama, tal cual Pachita, que son los libros, actualmente lo pueden encontrar en línea, pero obviamente ya les había comentado que cómo lo pueden conseguir físico con su hija. O sea, no está así en todas las librerías. No. ¿Es una librería? No. Ah, o sea, es acá Lo editó. O sea, hay unos libros de cañitas. Una editorial que se llamaba Z. Porque la versión original, muchas de las versiones originales de Grimm son las de IPE. Se puede decir, el programa se puede llamar Divagando. Ajá, sí, IPE, es más entero. Bueno, entonces, Pachita. Pachita es uno de los libros, ese sería uno. Si quieren conocer más sobre el chamanismo, tiene varios volúmenes de chamanes en México: 1, 2, 3, 4, 5. Está bueno ese volumen. Bueno, esa colección, ¿no? De chamanes en México, que hizo subsidiado por, obviamente, con así. Pero ese que dijiste que es ya más maduro, que inclusive firma el prototipo. Don Jacobo Grimm, ya es muy maduro, el prototipo. Ajá, el prototipo. Cantos de Ignorancia Iluminada, es un libro de poesía. Tres. Ajá, es un poesía. Sí. Y hay, yo creo que en esos cantos de Ignorancia Iluminada también es como muy transparente el ser humano. Los santos. Y... pues hasta ahí, porque iba a decir más. No. Más. Eso es como muy de apertura. Muy introductorio. Y el documental. Sí, con eso muy introductorio. Conocer bastante más. Porque también así lo ves, si te interesa más, ahondas más. Yo he visto varias entrevistas que hablan demasiado de temas de meditación y son muy interesantes. Pero realmente ahí ya es si a ti te provoca el interés. Si no, okay. Con eso ahí lo dejas. Con eso ahí lo dejamos. Y ahí quedamos con Jacobo y terminamos este podcast. Bueno, pues. Lo que yo quiero ir. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro podcast Hablando al Aire con Eduardo, con Isaac y con un servidor. Esperemos verlo más seguido. Pues yo creo que cada semana lo vamos a ver aquí. Ya está programado para hablar de muchos temas y ahí también propónganos qué temas les interesan. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, amigos.